Mientras el COVID-19 mataba gente en todo el mundo, los científicos se pusieron a estudiar con más detalle su ADN. El ADN, curiosamente, resultó ser muy interesante porque el ADN permite encontrar en el virus sus partes débiles y sus partes fuertes. Y bueno, entre este estudio, los científicos también encontraron que podían formar códigos como codones en el caso de los seres humanos, y estos codones les pusieron de alguna manera notas musicales. ¿Y qué creen? Del ADN del COVID-19 se volvió una partitura para hacer música. Aquí la estará escuchando de fondo en esta cápsula que aquí le muestro. ¿Estará usted de acuerdo que el COVID-19 nos ha cambiado la vida? La pandemia nos ha traído muerte y desolación a partes iguales. Tiempos oscuros en los que un virus surgido de la nada nos obligó a estar en nuestras casas recluidos durante semanas. Sin embargo, entre la oscuridad se puede encontrar algunas luces. Y es que si buscamos el lado positivo a algunas personas, se les ha ocurrido una solución para convertir la secuencia genética del COVID-19 en música. Biomusic ideó un método que se llama sonificación del ADN. Es un término que suena bonito para usar los patrones de bases nitrogenadas para crear música, así lo explican ellos mismos. Biomusic es una nueva y emocionante colección de canciones de audio NFT creadas por el propio virus. Las canciones se crean utilizando la secuencia genética dentro del coronavirus. Usando una técnica llamada sonificación de ADN, la melodía de las canciones se deriva completamente de la secuencia viral. Cada nota de la melodía es parte de las instrucciones paso a paso que usa el virus para hacer copias de sí mismo. Como usted sabe, los aminoácidos que compone el ADN precisamente de los seres vivos se componen por 4 letras, AGCT, o sea, adenina, guanina, citosina y tiamina. De estos se van formando de 3 en 3, de esos 4 van formando grupos de 3, y esos 3 van formando los codones. Y los codones fueron utilizados para dar una escala diferente precisamente de música. Claro que hay mucha variedad de combinaciones en los codones. En el caso del ser humano son 21, pero hay muchas combinaciones. Y en esa relación de codones con notas musicales se formó la música que usted está escuchando. Primero, el código genético dentro del virus se lee usando un secuenciador de ADN. El ADN usa 4 letras, la A, la T, la C y la G, unidas en una larga lista que se ve así. Esto es A, T, T, A, G, G y así sucesivamente. En el coronavirus, esta lista tiene más de 30.000 letras. El código contiene instrucciones sobre cómo hacer más copias del virus. La mayoría de los seres vivos utiliza el mismo tipo de código. Está dividido en secciones de 3 letras llamadas codones. Solo hay 21 codones diferentes, cada uno con su propia firma. Lo novedoso es que escribimos un software para asignar una nota musical a cada codón. Por ejemplo, el codón GCT representa ser el do, la CGT, por ejemplo, el do sostenido, y así nos vamos con las demás notas musicales. Luego, nuestro software busca en todo el código del virus para encontrar secciones que suenen musicales. De esa manera se extraen 10.000 melodías individuales, usando una combinación de ubicación de código y asignación de codón a una nota musical. Las notas se convierten en música utilizando una estación de trabajo de audio digital y se convierten en la melodía de la canción. La música que usted está escuchando de fondo en todo este reportaje que le expongo es precisamente música que se está obteniendo del código genético del COVID-19. Es bueno comentarle que se agregaron otros instrumentos como acompañamiento, por ejemplo, violonchelo, bajo, batería. Esos instrumentos adicionales son tocados por humanos. Es una forma divertida de hacer un buen uso del virus que ha estado causando todos los molestos retrasos en los conciertos. Pero esa técnica también está abriendo un recurso científico para entender mejor aquello que nos enferma y nos mata. Y buscan generar melodías armónicas con los seres vivos a raíz de la combinación de sus codones para que los humanos y los virus no se ataquen y no se destruyan. Increíble, ¿no lo cree?
Recibirás las huestes del infinito, porque ellos como tú los inunda el verbo del amor en sus corazones. Son hijos de la luz y serán entre ustedes sus hermanos de las estrellas. ¿Sabe usted, Pitágoras, en el año 2500 a.C., es quien descubrió la medida de lo que es la música? De ahí nace el nombre del templo de las musas, música. Encontró la relación y la medida entre lo que es una nota musical y las escalas y las armonías. Ahora, con el desarrollo de encontrar música y armonías en el ADN, precisamente, del 9, está tratando de ubicar qué armonías cuenta y hasta qué punto, y ver la afinidad o no afinidad con armonías con el ser humano como una pista para hacer que los virus se vuelvan más benignos y no mortales contra el ser humano. Increíble, ¿no le parece? Pero para allá van las ciencias. Pues su atención, muchas gracias. Aquí le dejo a usted mis datos de contacto. Pues por favor, cualquier cosa, hágamelo saber. Háblenos, con mucho gusto lo recibimos. Para que no pueda ver esos teléfonos, el 55-5544-8002. Y recuerde usted, que la familia mexicana, que estamos muy agradecidos que usted nos recibe en sus hogares. Muchas gracias, gran familia mexicana. Reitero nuestras felicitaciones de Navidad a todos ustedes y nuestros mejores deseos. Y recuerde que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre.